comodidad también para la espalda, para los hombros, para la cabeza, lo que me permite una mayor relajación. Como os he dicho, piernas flexionadas, el ombligo no hace falta que lo metáis ahora, no estamos en fitness, estamos en suelo pélvico, pero vais a notar que el ombligo, el abdomen también trabaja, ¿vale? ¿Cómo se trabaja el suelo pélvico? Me decían el otro día, es que no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Oigo las respiraciones, es alguien que se conectó más tarde, pero no sabía lo que tenía que hacer. Tenéis que apretar abajo las partes íntimas como cuando tenéis muchas ganas de ir al baño, hacer pis y caca. De momento, como no vamos a trabajar por zonas separadas, vais a trabajar todo el suelo pélvico a la vez. Luego sí que es verdad que podemos trabajar, por ejemplo, vejiga, vagina, el ano por partes, o vejiga y vagina, el ano aparte, etc. De momento todo el suelo pélvico se va a trabajar a la vez, ¿vale? Hasta que vayamos cogiendo más rodaje en este tipo de ejercicios y sobre todo de fortalecimiento muscular para saber luego qué tipo de fibras tengo que activar y cuáles tengo que relajar. Después es bastante más complicado, pero vamos a ir poquito a poco, ¿eh? A todo podemos llegar, evidentemente. Entonces, ahora que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, que es apretar, como cuando se escapa el pis y la caca, simplemente, ¿vale? Lo vamos a trabajar, pero por escalones. ¿Qué quiere decir? Imaginaos que cogemos un ascensor o que subimos escaleras. Entonces yo os voy a decir, vas a coger aire en 6. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? En 6, en 5, os iré cambiando, ¿vale? Para que vayáis trabajando también, sobre todo vuestra concentración, os va a desviar de vuestros pensamientos negativos que podáis tener, es lo bueno que tiene el ejercicio, y vais a tener que estar solamente concentrados en lo que yo os voy a ir diciendo. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, apretar y subir esas escaleras en 6? Pues que voy a activar, voy a aguantar esas ganas como de ir al baño, pero en 6 segundos. Por ejemplo, yo te voy a decir, coge aire, vamos a hacerla de prueba. Y empezamos a apretar, pero no de un golpe. Tienes que ir poquito a poco hasta llegar al escalón número 6. Entonces empieza a apretar, pero despacio. 1, inspira. 2, 3, 4, 5, aprieta con fuerza. Ya estás en el 6. Y ahora, por ejemplo, baja en otros 6 segundos. ¿Qué quiere decir? ¿Que suelto y aguanto? No, que suelto la presión despacio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora ya sí he terminado de relajar. Ya que hemos hecho la de prueba, nos vamos. Vamos a contraer y a relajar en 5 segundos. Intenta ir poco a poco. ¿Que te das cuenta que en el 3 ya estás a tope? Porque no te ha dado tiempo, no has controlado hasta subir al 5. No pasa nada. Aguanta hasta que subamos todos al 5 y en la relajación igual. Chicos, inspira y aprieta abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Es como si subiéramos hacia arriba. Y ahora baja. 1, suelta el aire. 2, por la boca. 3, 4, 5. Totalmente relajado. Aprieta y sube. 1, 2, 3, 4, 5. Con fuerza. Aguanta. Estamos aquí arriba. Y ahora relaja. Suelta el aire por la boca. 1, 2, 3, 4, 5, totalmente relajado el suelo pélvico. Aprieta, inspira, coge aire por la nariz. 1, 2, 3, 4, 5. Aprieta esas ganas fuertes de ir al baño. Suelta, relaja, despacio, como cuando te has aguantado durante muchísimo tiempo y ahora dices, uff, me duele hasta la tripa. Pues despacio voy soltando. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es. Una más en 5. Aprieta, inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala, suelta el aire por la boca. Despacio, suelta, no de un golpe. 1, 2, 3, 4. Ahora sí, relajamos. Fíjate, vamos a subir en 6 y a bajar en 10. Contra más segundos subimos, más difícil, pero sé que lo puedes hacer. Venga, despacito vamos a subir hasta 6. Empieza a coger aire por la nariz y empieza a apretar despacito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aguanta ahí a tope y despacio suelta. Muy suave, muy poquito a poco, en 10. Suelta el aire y relaja. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. ¿Habéis podido llegar a 10? ¿Ha resultado un poco complicado? Vamos a volver a hacer otra más. Subimos en 6. Inspira y aprieta despacito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya estoy a tope arriba. Ahora suelta despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ok! Dos más. Sube en 6. 1, inspira. 2, aprieta. 3, despacio. 4, sube. 5, fuerte ahora. 6. Y despacio, relaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una más, una más, una más. Sube 6. Coge ese ascensor, sube esas escaleras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aprieta con fuerza y despacio suelta, muy despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a subir ahora en 10 y vamos a bajar en 5. Sube, despacio, aprieta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estoy arriba, apretando con fuerza y despacio baja. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora posiblemente entre el 4 y el 5 hayáis tenido que soltar más de golpe, porque psicológicamente vuestra cabeza se había acostumbrado a la suelta más lenta. Eso es lo que quiero que vayáis trabajando también. Aprieta despacio y sube en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelta en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nos queda una más. Inspira, sube 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baja. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sube 3 y baja 7. Fuerte la subida. 1, 2, 3. Exhala en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sube en 4. 1, 2, 3, 4. Baja 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sube 8. 1, despacio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baja 4, 1, 2, 3, 4, última, sube 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y baja 3, 1, 2, 3.